Todo eso les voy a dejar por interno, por un mensaje. ¿Ya? Perfecto. Bye. Hello, good morning. Good morning, everyone. Good morning, teacher. Good morning, good morning, teacher. Hello, good morning. Mister, ¿le puedo comunicar algo? Cuénteme, miss. Usted pasó el link para ver el video. Yo entré ahí, pero me salían otras cosas, por eso no pude ver el video. ¿Video o diapositiva? ¿Cómo? ¿Video o diapositiva? ¿No era video? No, era una diapositiva. Ah, ya, entonces. Sí, la leí yo la diapositiva. Sí, esa sí me salía. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un check-in de esa diapositiva antes de dividirnos en grupos, ¿sí? Antes de irnos a los grupos, vamos a hacer un check-in para aclarar cualquier duda que tengan. Por favor, pregunten y para que realicen un check-in. Y denme un segundo mientras carga la diapositiva. What's this one, right? This is a PowerPoint presentation you were watching yesterday. No, this is not right. Sorry. Estoy confundiéndoles con la nocturna. Ustedes estábamos viendo Future Wheel. It should be going to versus Will, right? Esa fue la que tuvimos el día de ayer. Hello. ¿Alguien tiene el link que me lo comparta, por favor, por el chat de... ¿El link de la clase, mister? No, el link de la diapositiva, pero ya la encontré. Aquí voy. Ay, ay, ay. Gracias. Es esta de aquí. Okay. Teníamos esta, ¿no es cierto? La cual ya debe haber sido leída para el día de hoy realizar el trabajo. So we have the future. I'm going to travel to the beach. I will have fun at the beach and I will have a Diet Coke, please. So, let's focus on the difference of the structures. As you can see in one of these, we are using the be going to travel. And in the other hand, we are using the future simple will. I will have, remember that this is a contraction, I will have
remember that in both of those cases, after the structure that we are using, we use the verb in the simple form, in base form. So right now, remember that both of them works to make the future in English, but we are going to apply the structures according to the situation. We have to see, we have to think of the situation that is happening at the moment, and according to this, we are going to apply the correct future tense. So, which is a plan? The first sentence, this is a plan. Remember, for plans, when you are planning something, remember the exercise that you were practicing yesterday, you were imagining that you are planning a travel for the future. So in that case, you are going to use the structure of, be going to, okay? For plans, cuando tú planeas que te vas a un viaje, cuando planeas una salida por la noche con tus amigos, con tu novia, con tu ganado, como se dice, ahí vamos a utilizar el be going to. In the second one, we have a prediction. Una predicción es cuando uno imagina que va a pasar algo, entonces, pero no estamos seguros. Entonces dice, ah, me divertiré en la playa. Tú lo predices que te vas a divertir, pero no estás seguro, no tienes evidencia de aquello. Entonces ahí vamos a utilizar el auxiliar will. Okay, I will have fun at the beach. Number three, I will have a diet coke, please. This is, which is a, that is a decision. Entonces, when you go to a restaurant, for example, and the waiter asks to you, what are you going to have for dinner? I will have a arroz con menestra en pollo asado. I will take a portion of salad. Entonces, es una decisión que has tomado en ese momento a futuro. Pediré ensalada, pediré un arroz con menestra y una alita, un chuzo. Pediré un caldo de gallina. Entonces, en ese momento, como es una decisión que la estás tomando en ese momento, entonces utilizas la estructura de will. Let's continue. The future, so basically we use will plus infinitive. To make predictions about the future, again, we recheck the rules. When we use the future will, to make predictions, as you can see here, the rule, will plus infinitive. Infinitive means that the verb is not conjugated. Means that the verb is in the base form. Example, play, watch, buy, eat, read, speak. So, will plus infinitive verb. The answer, the rules in order to apply the future will. To make predictions about the future. To refer to decisions taken at the moment of speaking. To make promises, offers, and requests. So, examples. I think I will buy that car. This is a prediction. Creo que compraré ese carro. This is a prediction because you don't have any money. So you are thinking in the future that maybe you will do it. You are not sure. The second rule. Don't worry. I will buy the yogurts. Entonces tenemos la segunda para referir a decisiones tomadas en el momento. No te preocupes. Yo compro el yogurt. O cuando se van con sus amigos a tomarse una cervecita. Hey, no, no te preocupes, yo pago. Entonces, el que más tiene, entonces dice, no te preocupes, yo pago. Pide lo que quiera, yo te lo voy a conseguir, como dice el video de Kuno. ¿Sí? Entonces saca su billetera y comienza ahí, que él paga todo. Entonces, to make promises, offers, and requests. Will you help me with my homework? Will you help me with my homework? Cuando hacemos promesas y ofertas o cuando pedimos algo a futuro, también vamos a utilizar el auxiliar will para hacer un futuro. Promesas, por ejemplo, yo te ayudaré, mañana te ayudaré con la tarea. I will help you with your homework tomorrow. Una oferta, qué sé yo, te llevaré conmigo a la playa este fin de semana, le está ofreciendo algo. I will take you with me to the beach this weekend. Request, cuando estás requiriendo algo, me prestarás dinero? Will you lend me money? ¿Me ayudarás con la tarea? Will you help me with my homework? Entonces, en estos casos vamos a utilizar the future will. Ya mismo la pueden volver a leer si desean. Okay, we have
predictions about the future. Predictions about the future. Okay, one prediction, the rainforest, the broadcast forest, every time they are predicting, los que predicen el tiempo, los que dan el tiempo, si, no sé si, tengo tiempo que no veo noticias aquí en Ecuador, no sé si todavía sale la persona que da la que proyecta el clima, ¿se sigue suscitando eso acá en Ecuador o no? El 4 predecía, pero ya no se le escucha a la bombolla. Antes daban, ¿no es cierto? Ya yo me acuerdo, se lo sí, juro. En el 4 y en el 2 parece que... No me gusta mucho ver televisión, la televisión ecuatoriana. Es más, no veo televisión para nada, para nada. Desde que han ido desapareciendo los reporteros, que para mi gusto eran unos señores reporteros, yo me acuerdo que dejé de ver noticias cuando salió del canal 10 el señor Jairala y cuando falleció el señor González. Se acabó, dejé de ver noticias porque el único canal que yo veía las noticias era en el 10. Y cuando, bueno, el canal 5 comenzaron con esta cuestión de que se hizo público, mucha política, entonces mucha, mucha contradicción, dejé de ver. Entonces, pero cuando voy así a otros lugares fuera de Ecuador, puedo ver que la predicción del tiempo es en todos los canales y a cada rato, ¿sí? Entonces, ellos se proyectan al futuro. Entonces, tomorrow it will rain, mañana lloverá, mañana habrá nubes, mañana habrá un día soleado, será un día soleado. Entonces, allí vamos a utilizar el auxiliar will, cuando usted quiera decir de que va, para cuando quiera predecir el tiempo, ¿sí? Next. You will win the lottery. It's a prediction because now nobody knows when you are going to win the lottery. Imagine if everybody knows when we are going to win the lottery. Todo el mundo comprará la lotería si supiéramos que uno va a ganar la lotería. Entonces, es una predicción. You will win the lottery. Kate Smith is very anxious about her future, so she decided to see a fortune teller to ask her about what will happen to her. Complete the dialogue using the verbs in brackets in the future simple. So, can you understand all the context that we have here? ¿Sí se entiende lo que dice aquí en este contexto? ¿O hay palabras que ustedes conocen? Algunos me dicen todas. Entonces, Kate Smith is very anxious. Entonces, está muy ansiosa about her future. So she decided to see a fortune teller. What is a fortune teller? ¿Quién define qué es a fortune teller? Nobody, nadie atina lo que es un fortune teller. To ask her about what will happen to her. Entonces, los fortune tellers son esos aquellos que le ven ahí en la bola de cristal lo que va a suceder en su futuro, ¿sí? Entonces, como es una predicción, vamos a utilizar will. Entonces, digamos que yo ahorita le voy a leer el futuro a Yuli Villegas. Yuli Villegas está aquí. No está Yuli Villegas. Bueno, voy a leerle el futuro del señor José Vera. Mister José Vera. José Presente. Vera. ¿Me deja leerle el futuro, mister? Listo. Ok. Aquí veo que usted se casará, miren, futuro. Pero como no es simplemente una predicción, pues vamos a utilizar el futuro. You will get married with a girl with long hair, dark hair, long and dark hair. Se casará con una chica
Guapa, cabello negro largo, ojos grandes, negros. Va a estar trabajando con su licencia tipo C que ya sacó el año pasado. Va a trabajar, trabajarás en una empresa de transporte manejando un bus interprovincial y vas a ganar $1.200 mensuales. ¿Okay? Entonces, miren, eso es una predicción. Oh. That is a fortune teller. Fortune tellers son los que te leen la fortuna, como se dice, ¿no? Ya mismo le llegan los clientes. Y eso que no les digo lo que les leí ahorita a todos sobre el El mundo financiero. profe Hernán es del Sport, ¿sí o no? No les quiero decir lo que leí del módulo de inglés. ¿Para qué les voy a desanimar? Ahí está el profe Hernán, ¿ves? Buen Aquí está por profesor su de profe. conducción. Cierto que era su mejor estudiante, el señor Vera, Mr. Hernán. No me recuerdo bien, imagínense que desde el 2006, mister, que tengo como unos 15.000 estudiantes que han pasado ya. Pero Pero si él está si le veo fresquito, él está la joven. cara, sí me recuerda. Vera, Póngale preséntele. mándele el pack para que se acuerde de usted. Ya después. No, yo sí me acuerdo de él. No, así pasa, que uno como docente, pues, imagínense cuántas personas pasan por nuestras manos. Si yo me pongo a sacar cuenta desde el 2010 que empecé a dar clases, vaya que sí tengo, me voy a lanzar a presidente, creo que ahí tendría algunos votos, pero yo creo que no me he portado mal con nadie. Sí, No, entonces. es que esas anécdotas son buenas, mister, que ahí uno, digamos, se ve todo tipo de clase social de los estudiantes, uno se convierte hasta psicólogo allí, entonces uno tiene que motivarles para que no desmayen los estudios, porque hay muchas veces que por cuestión monetaria o por... están pasando momentos, por ejemplo, que se han peleado con sus novias, los padres han botado la casa porque han hecho cosas, sé que así indebidas. Entonces, uno ahí tiene que buscar la forma, la técnica, cómo hacerle que eleven esa gana de continuar con la vida. Toca cogerles y sacarle los gasecitos. Ya, mijito, llore, llore aquí. Sí. Es que de verdad que hay. Ahí sí que uno se escucha historias como los del taxista. Oh, sí. Y hay que saber escuchar porque en verdad hay algunos que son, digamos, que mienten y otros que son realidad de la Ah, vida. sí, hay muchos que se arman sus historias del arroz de Guadalupe y créalo que. Yo no sé si soy buen actor, pero ellos piensan que yo les creo, porque uno puede notar cuando realmente son ciertas y cuando no. Entonces, algunos me dicen que yo soy un despiadado, cuando no es así, yo soy muy comprensible, pero créanlo que hay personas que no valen ni para eso, ni para mentir. Entonces, ah, sí, ajá, pero ponerme yo a... Son anécdotas como ustedes, entonces... Lo que hay que hacer es motivarles y que sigan adelante, porque de verdad que el camino no es nada fácil. Pero en la actualidad, pues hay chicos que piensan que por el simple hecho de inscribirse ya al curso o al semestre, ya la institución está obligada a pasarles. Y eso no es así. Nada que ver. Uno trata de darles las facilidades, pero ya ustedes son los encargados de luchar. No es que yo por un día los pusiera en mi rutina de cuando yo era estudiante. Pues no la comentaría, sino que solo les pusiera directo, que vean lo que es bueno. Entonces, algunos la tienen fácil, otros no. Y pues solo Dios estará ahí dándole las fuerzas necesarias. Claro. Nunca se dejen caer por lo que un profesor les diga o les haga. O por lo que algún Estar compañero motivado. les diga o les haga. Sí, entonces... José Vera, ahí mándele el pack a Hernán, un par de fotitos para que se acuerde de No, sí, ya usted. viéndole si me recuerdo ahí. Recuerden que pack es un componente de más de dos elementos. Así que no divertigenicen la palabra como algunos dicen. Mándame el pack, pero le estás pidiendo otra cosa.
Ok, chicos, entonces miren, ahí van a utilizar will. Seguimos con la siguiente. Miren aquí los ejemplos. Kate, please tell me everything about my future. Entonces, ¿qué le pide Kate? Que le diga todo acerca de su futuro. Fortune teller, well, you will meet a nice boy. Will he love me? Yes. Kate, he will forget me. Will he forget? Oh, no. He won't. Entonces, miren, él me olvidará, él me amará, todo pregunta ella. Katie, will he marry me? ¿Se casará conmigo? Yes, he will. Kate, we'll be happy. We will be happy. Of course you will. Will we have children? Sure, you will have two boys and three girls. Imagine five children. What about my health? You will not be very healthy, but you will live long. What about money? My dear, you will have to ask for next week's pocket money in advance. Why? Because you owe me 50 euros, my dear. Entonces, the next, the future, and how we use be going to. Talk about intentions. Entonces, estamos haciendo una recapitulación de esto. Talk about intentions, plans, things that we have decided to do. Here we have examples. I am going to buy the house next month. I am going to visit Italy with my family. To predict the future using information we know now, I think it is going to rain. Oh, the actor is going to fall on stage. Entonces tengan muy en cuenta cuando utilizan going to. Para hablar de intenciones, planes, things we have decided to do. ¿Es a mí que me suena? Sorry, me salí del Zoom. A ver, aquí está. Ahí, ok, seguimos. Entonces, miren, chicos. To talk about intentions, plans, things we have decided to, we are going to use, we're going to. To predict the future using information we know now. Entonces, también vamos a utilizar el be going to para predecir el futuro, pero basado en evidencias. Una cosa es un futuro incierto y otra cosa es un futuro basado en evidencias. Entonces, si tú tienes un negocio ahorita que te deja como ganancias $2,000 diarios de ventas, ¿qué predicción tú te harías para el futuro? I will be millionaire. I will be millionaire. Pero will be. Es cuando no tengo evidencias. I am going. I am going millionary. I am going to be. Yo seré. I am going to be millionary. Millionaire. Very good, mister. Entonces, ¿la evidencia cuál es? Los $2,000 que te estás ganando diarios. Entonces, imagínate ganando $2,000 diarios en un año. Tienes hecho tu vida. Ya eso es una evidencia. Y en un futuro tú vas a ser millonario. I am going to be. Entonces, ahí voy a utilizar el be going to, ok, eso es para predicciones basadas en evidencias. Si no hay evidencias, utilizamos will. Otro ejemplo, salimos a la calle y el cielo está súper oscuro y es temporada de invierno. Entonces, ¿qué predicción vamos a hacer?
Es temporada de invierno, chicos. Y el cielo está súper oscuro. ¿Qué sucederá? Que lloverá. Lloverá. ¿Cuál es la evidencia? El cielo. El cielo. Entonces, ¿cómo formularíamos lloverá esta tarde o esta noche? Will rain. It. It. Se utiliza it porque es intransitivo. It. Verbo to be con it. It will. Is to rain in the afternoon. It is going to rain in the afternoon. Thank you so much, Miss. It is going to rain in the afternoon. Okay. Intentions and plans. Intenciones y planes. This summer we are going to travel to England by car. It's cloudy. It is going to rain. ¿Se ven? Así como le estaba dando el ejemplo ahorita. Remember, for future actions which are not definite, we use will. One day we will get married. Entonces, will para acciones que no están definidas, que no hay una evidencia. Remember, for plans and intentions for the near future, we use going to. In April, we are going to get married. Entonces, si ya hay una intención cercana y que hay, por ejemplo, ya usted le puso el anillo y ya se va a casar. Entonces, ya tiene, qué sé yo, estamos ahorita octubre. Se casan en noviembre. We are going to get married on November. Or in November. In November we are going to get married. En noviembre nos casaremos. Ok. Entonces, chicos, nos vamos a ir ahora a... Nos vamos a ir ahora a, la, a los breakout rooms. Breakout rooms. Let me stop sharing. Entonces... ¿Cuáles son los parámetros para esta para este trabajo, chicos? Vamos a trabajar en grupo de... ¿Cuántas personas somos aquí? Grupos de cuatro. Vamos a hacer grupo de cuatro personas. Vamos a organizar una pequeña exposición sobre el tema. ¿Cuándo utilizo be going to? ¿Cuándo utilizo will? Investigar los time expressions o las frases que se utilizan para reconocer cada uno de los tiempos. Dentro de esto ustedes tienen que dar estructuras. Van a hablar de la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Luego la van a aplicar en ejemplos, ¿sí? En ejemplos. Durante este proceso ustedes van a recopilar, de los cuatro ustedes se van a coordinar quién busca un tema, quién busca el otro, quién averigua las estructuras, quién busca imágenes, quién busca alguna, quién va creando la diapositiva. Todo eso vamos a hacer en este momento, chicos, ¿sí? Entonces... Para ello yo voy a crear los breakout rooms, las salas de trabajo, ¿sí? Entonces... Ingeniero, armamos un Word o solamente en diapositivas? En diapositivas la presentación. Y ¿qué es lo que también... Lo que sí van a tener que tener como material de apoyo es... Ustedes van a buscar un documento de Word o un PDF relacionado con el tema para que usted se los envíe a cada grupo, ¿sí? Un tema para cada, por ejemplo, una hoja de trabajo para cada grupo. Digamos que hemos hecho 10 grupos, entonces van a haber 10 trabajos. ¿Cuándo van a ser presentados estos trabajos? El próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes. Entonces, grupo 1, al terminar su exposición, dice, bueno, aquí está mi hoja de trabajo. Grupo 2, envía a sí mismo el documento o envía el enlace donde va a encontrar la hoja de trabajo, ¿sí? Así como yo les hago practicar siempre al final, ustedes van a hacer practicar a sus compañeros. Ustedes van a hacer
los profesores. Entonces, termina la exposición y usted envía el documento de Word, el PDF o el enlace donde vamos a encontrar los ejercicios de la temática que usted ha realizado, en este caso que es will o going to. Entonces ustedes van a la web, buscan ejercicios con will, ejercicios con going to, o de preferencia, ejercicios be going to versus will, porque la cuestión es que aprendamos a reconocer cuando utilizamos be going to, cuando utilizamos will. ¿Sí? ¿Preguntas? No me digan que no hay preguntas. ¿Cuándo inicia? Sí, ¿cuándo inician las exposiciones? ¿Cuándo inician las exposiciones? El día de mañana. Y hoy lo único que vamos a hacer es organizarnos y a ver qué trabajo sí le toca a cada uno de nosotros, del grupo. Como requisito por el día de hoy es que usted me presente terminado el contenido, para que para el día de hasta mañana se dedique a estudiar solamente. ¿Sí? Entonces, ¿los cuatro tenemos que hablar o solamente una sola persona? Los cuatro tienen que hablar, sí. Los cuatro tienen que hablar. Y podemos delegar a un compañero, por ejemplo, somos cuatro, nos repartimos los temas y podemos delegar de ahí mismo un compañero para que busque los ejemplos. Claro, claro. Uno, ustedes deleguense, uno que busque los ejemplos, el otro busque el contenido, el otro va tipeando, así ustedes vean cómo se reparten. ¿De cuánto es el grupo? De cuatro chicos. Ahorita ¿y cuánto tiempo pueden exponer? ¿Cuánto es el tiempo límite? Yo creo que no puede, que no pase de 10 minutos, 15 minutos. Mister, una pregunta, ¿cuántos ejercicios mínimos? Mínimo 10. Mínimo 10, pueden ser más. ¿De cada tema, mister? ¿Ah? ¿De cuál tema? Ejemplos de cada tema. Mezclado. Sí. Voy a cerrar la sesión ahorita para poder crear los salones de trabajo, porque si no ya está por cerrarse en 7 minutos esta sesión. Y si creo los salones de trabajo ahorita, después se van a interrumpir para más tarde. Entonces, voy a cerrar, entramos y creo las sesiones de trabajo, ¿sí? Ya nos vemos en un minuto.